especial. Mucha atención a este informe especial. Ya se volvió esto como un reto a la moral y a la Iglesia Católica en su totalidad, porque se están yendo directamente a los templos. Esta es una iglesia. Y esta iglesia no es allá en Francia, no es en Italia, no es en Europa, no es en España. Esta iglesia, si no estoy equivocado, es la iglesia Los Dolores. En el centro. Que queda en el centro de la capital de la República. Nuevamente, personas ligadas a estas organizaciones LGTB o los que montan esas campañas, asesinos, violadores, el asesino eres tú, han ido a la iglesia Los Dolores a hacer esto. Esta es la bandera. A pintar la bandera de la comunidad lésbico gay. Lésbico gay. Esta es la bandera de la comunidad lésbico gay. Una falta de respeto. No sé, y dice ahí, el amor es libre. El amor es libre. Y en ambos extremos han pintado la bandera lésbico gay. Yo no sé si son personas, aparte de ser lésbico gay, que están promoviendo esto para tratar de confrontar a la Iglesia Católica con la comunidad lésbico gay. O si realmente son ellos los que se están enfrentando a el catolicismo en el país. O como usted lo decía ayer, o es parte de la agenda que se tiene en el mundo para abordar temas homosexuales. Yo no lo dudo. También podría ser, ¿verdad? Sí. Pero es una falta de respeto. Cada quien decide lo que quiere hacer gente, en su vida. Mire qué mensaje los que está enviando la gente. Está enojada la gente. No lo vio. No, no vio ese mensaje. El último. No, es que es una falta de respeto, don Eduardo. Es cierto. La gente debe está enojada. Debe haber tolerancia, sí, pero no llegar a estos extremos. Ya ir a manchar, mire, ir a pintar. ¿Y ese símbolo qué es? El símbolo de la anarquía nazi. El símbolo de la anarquía, o sea. Informe especial. Sí, sí, un movimiento social, el símbolo de la anarquía. También las vinchas, un montón de cosas. Toda persona que tiene este degenere, ¿verdad? Hasta su ropa, con su pañuelo se identifican. Tremendo, tremendo. Pero estamos, si es una en falta Navidad de respeto, y hay que condenar eso, sí. Eduardo. Yo como católica, créame, yo creo que no solamente como católicos, como ciudadanos, como seres humanos, debemos de condenar este tipo de actos. Es una falta de respeto. Dios es amor. Eso no es mentira, es verdad. Un informe especial. Fuera, Hot. Unos van a decir, solo es un templo, pero es una falta de respeto. Fuego, ahí no dice fuera, sino fuego a Hot. Y le ponen el símbolo de la anarquía. Especial. En la A. Dios es amor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Tengo a Brenda Moncada ahí en el lugar, mostrándonos esto. Tal vez entra a la iglesia, estará abierta, Brenda. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, teleauditorio de Hable Como Habla. Compañeros, ustedes han tocado un punto muy importante, pero han olvidado otra cosa. El valor cultural, histórico que tiene esta iglesia Los Dolores. Esto ya se ha afectado, recordemos que es del tiempo colonial, y al pintarle de estos colores también se ha dañado la infraestructura de este templo. Aparte también, la falta de respeto, cada quien es dueño de hacer lo que quiera, pueden hacer lo que quieran, pero siempre y cuando en el marco del derecho, si este movimiento pues está en contra de la iglesia, sería bueno que se acerque, cuál es la molestia que tiene. Y como le menciono, sí se ha afectado bastante el templo, porque son piezas originales, piezas únicas. Son ladrillos, pero se les ha afectado. Y sí está abierta la iglesia, don Eduardo. Vamos a tratar de ingresar en estos momentos para ver si hay algún sacerdote para que se pronuncie con respecto a esta pintura que han realizado. No sabemos quién, porque pues no hay. Joven, ¿qué opina usted con respecto? Bueno, no quiere hablar en estos momentos y va saliendo de la iglesia. Hay poquitas personas, don Eduardo, no hay sacerdotes, sí está abierta
la iglesia, pero no hay autoridades de la misma en este centro. A lo interno no está dañada, no hay pintura. Observamos que no está el problema, ha sido afuera. No sabemos a qué horas ha sido que han pintado esa bandera, la bandera que se le reconoce a la comunidad LGTB. Eso es lo que está ocurriendo. Nosotros pues estamos ingresando, vamos a hablar con algunos feligreses, a ver si tienen conocimiento, y nos vamos a ir porque a lo interno ya observamos que no hay ningún daño a esta iglesia, solo es a lo afuera que está afectada. No sabemos, don Eduardo, la vez pasada se pintó la catedral, las gradas de la catedral, no dijeron nada, nadie de los movimientos sociales se lo acreditó, pero pues bueno, vamos a hablar con la gente que está en este sector a ver qué es lo que opina con respecto a eso que está ocurriendo en este sector. Joven, ¿qué opina usted con la pintura gay? No puedo opinar nada. ¿No opina nada? No. Muchísimas gracias. Bueno, aparte de eso, vamos a hablar con... ¿Qué opinan ustedes, jóvenes, con esa pintura? Pues la verdad es que eso... Bueno, acérquese un poquito, vamos a ver. Bueno, que la verdad eso está... Hemos estado perdiendo la cultura, la verdad que... No debiéramos de hacer ese tipo de cosas, por eso que el hondureño está mal visto en muchos lugares, en muchos países. Sí. Muchas gracias. Usted es vendedora del mercado, ¿verdad? Dígame. Yo creo que eso es una falta de respeto de las personas contra la iglesia, porque imagine que esa iglesia es una antigüedad, tiene una pintura especial. No sé por qué hacen eso esa gente. ¿Y usted vio quién fue? ¿A qué hora fue eso? Pues fíjate que a mí me llamó la atención cuando venía ahora que estaban en eso. Yo soy muy amiga de los padres de esa iglesia. Y ellos no han podido pintar porque, bueno, por falta de recursos. Pero yo creo que la persona que lo hizo no es humana. Está faltando el respeto muchísimo a nosotros y a la iglesia. Muchísimas gracias. Algunos de los pensamientos de los vendedores del mercado Los Dolores, porque estamos específicamente en la plaza Los Dolores. También hemos observado, don Eduardo, ahorita le vamos a decir a nuestro compañero Luis Zelaya, aquí hay una estatua de San Miguel Arcángel. La intentaron pintar, pero a lo mejor no le dio chance o tiempo porque solo pusieron fuera. No sabemos qué era lo que querían poner, pero sí también una de las estatuas de San Miguel Arcángel pues está dañada. No sé si tienen alguna consulta, compañeros, si no retorno con ustedes. Nos quedamos con tomas de la iglesia Los Dolores, que queda en el centro de la capital de la República, donde hay una moderna y bonita plaza en donde circulan miles y miles de personas diariamente. Esta iglesia tiene 204 años. Una iglesia es algo histórico en la capital de la República y hoy ha sido pintada con la bandera de la comunidad lésbico gay. Dios es amor, dice, pero por el otro lado dice que el amor es libre. El amor es libre. Tengo al padre.